alegría, ole, ole, hola. Señores, noche de viernes y este ritmo libre que viene, pero tremendo con este ritmo, loco, que suena tremendo. Señores, con puntajes muy altos, con puntajes muy bajos. Todavía está con bronca Osvaldo Laporte después del día de ayer y de su fallida coreografía. Hoy van a estar bailando aquí en esta pista. Charlotte Caniggia, vamos a ver con qué viene. Va a estar bailando la abogada Jot Fernanda Herrera. Va a estar bailando Ileana Calabró. Va a estar bailando, si hay tiempo, Ángela Torres. Sí, tenemos de todo. Y tenemos que meter cuatro parejas anoche. El canal dice que hay que meterle velocidad. Señores, y vamos a anunciar también quiénes son las dos parejas que entran para completar los cinco ingresos de esta semana. Señores, hoy tenemos un programón, ¿eh? Felicitaciones por la victoria del Rojo ante la Luz. Impresionante, el Depredador, gran victoria. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2016 en esta noche de viernes. Señores, el hombre del chaleco. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Hoy la dama de blanco, mirá qué linda, una ropa muy bien. Parece la de Yanina, muy bien la del camarín, ¿eh? Sí, no, no es. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carolina Pampita Ardoyes. Es grande, el polaco viene bien, ¿eh? Señores, mira, hoy tremendo cómo se ha venido. Mira qué lindo, qué lindo. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casán. Hoy estuvo desfilando antes de comenzar el programa. Me mandaron videos, señores. Mirá que lee. Mirá, y tiene el escote, te digo, tremendo. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Y el hombre del saco celeste y del moño. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Le quiero preguntarle a Solita solamente. No, 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 solamente una cosita. ¿No le falta un botón prendido ahí? Sí, no, 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 pero... prendió, no, no, si es así, si es así, si es un look. Se ve nada, no. No, no, porque se vea. Me da como. ¡Wow! ¡Hot! ¿Sí? Le gusta. Si la agarra, Lombardi. Señores, bueno. Vamos a presentar, señoras y señores, en esta noche de viernes, donde le vamos a meter gas, diría un amigo mío. Señores, vamos a preguntar a una, vamos a presentar a una de las figuras internacionales de esta pista. En la última gala confesó que tiene un novio que era un tarado cuando comenzó a salir, ¿no? Dijo así, sí, que se llama Loan. También cantó un tema junto a su hermano Alexander, siempre al top. Malísimo el programa, la verdad. Malísimo el tema, la verdad. Y dijo una frase que es tremendo. Dijo, ser rubia es grasa. Y se armó un escándalo con esto que la rubia... Por Dios, llamaron todas las rubias, tremendo. Pero bueno, y hay mucha como cosa rara ahí entre Solita y ella, ¿entendés? Se sigue burlando de Solita en Instagram también, ¿eh? No, yo digo la verdad. Sí. Hoy llegué y le pedí, por favor, que me grabara un video para la hermana mayor de mis nietas, porque todo el mundo adora a Charlotte. Menos usted. Bueno, no, ella no ha leído García Lorca. Ahora le voy a preguntar a ver qué piensa de García Lorca. ¿Qué piensa de García Lorca? ¿Qué piensa de Nietzsche? Marcia Gal. ¿Y de Marcia Gal? ¿Y qué piensa, por ejemplo, vamos a tirarle un impresionista, Monet? Sí. Un pintor, un pintor impresionista. ¿Entendés? Señores, le voy a jugar un preguntado acá en vivo. Lo tengo acá, voy a sacar y voy a hacer ¡trac! Y la tabla del uno, la tabla del uno también. ¿Se acuerdan que no sabía la tabla? Señores, vamos a preguntar. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representan a la Fundación Carmela Fassi de Las Heras, Mendoza. Fuerte el aplauso para presentar al señor Leandro Nimo y a la señorita Charlotte Caniggia. Que había entrado Messi. ¡Qué grande! Dije, entró Lionel. Tremendo, qué linda. Gracias, Marcelo. Grasa, pero linda. ¿Cómo grasa? No, digo, las rubias no son grasas. ¿Cómo? No, pero yo hago un homenaje hoy, Marcelo, y yo hago de Mariana Nanis. ¡Wow! Pará, es un homenaje a mamá. Va a ser de Mariana Nanis. Sí, pero... ¿Cómo es Mariana Nanis?
¿Y cómo la ves, Marcelo? Es que no la veo hace tiempo, que ya no sé cómo es. Pero digo, ¿cómo es hoy Mariana Nanis? Y entonces invítala si la querés ver, Marcelo. No, me encantaría, pero ¿cómo hago? La llamo y le digo que venga, no sé. ¿No puede venir? ¿Qué hace allá en Europa? ¿Está trabajando? No, ella no trabaja. Mamá es ama de casa. Ah, ama de casa, perfecto. Pero ¿qué hace? ¿Y qué hace? ¿Toma champagne, mamá? Sí, no, muy... no, ella no toma ni café, ni té, ni alcohol. Pero todas las fotos que le ven en la revista Cara siempre aparece con una copa de champagne. Porque están sanateando un poco. ¿Ah, sí? ¿Sanatean en la producción? Sí, es mucho. ¿No toma alcohol tu mamá? Nada, nada. No, para mí, digo, le entra, sabe, queda colgada ahí en la pileta con la cabeza debajo del agua. Ah, pensé. No, papá sí toma. Sí, un poquito. Papá se toma... ¿De quién saliste vos así que te tomaste el agua de los floreros? Yo a papá, ¿viste? A papá salí. A papá. ¿Y Alex toma también? Sí, también toma. Bravo. Bastante, bastante. ¿Alguna vez te pusiste muy borracha? Muy. Siempre, Marcelo. Todas las noches... Por eso no querés salir con ella. ¿Todas las noches terminás borracha? Sí, ponele, pero el otro día salí con mi hermano y tipo me dice, basta de tomar, basta. Y digo, basta, déjame tranquila. Y él estaba re borracho también. O sea, me echa la culpa. Claro, pero ¿qué es tomar, por ejemplo, que yo? No sé, ¿cuántos tragos te tomás en una noche? ¿Cuánto, que yo? Ponele dos botellas me puedo llegar a tomar. ¿Dos botellas de qué? ¿Whisky no? No, ponele, empiezo con champagne. ¿Qué tomás? Mezclo varios, puedo meter vodka, puedo meter whisky. Perfecto, dos botellas de champagne y después vas metiendo vodka. Voy metiendo traguitos después. ¿Y terminás bien o te llevan una ambulancia al SAME? No, yo resisto un montón con el alcohol. Puedo tomar muchísimo y no me pasa nada. Por ejemplo, si alguien te encuentra así por 7, 8 de la mañana, ¿hablas bien o hablas? Te patina medio la voz. No, yo hablo bien. ¿Bien? Sí, no, bien. ¿Pero vas tomando agua en el medio o le vas metiendo el champán? Nada, de eso después el próximo día en la resaca ir meto mucha agua. Ah, metés mucha agua el otro día, perfecto. Charlotte, ¿cómo te va? Lo diluyo. Además de tomar, además de entrarle al trago, ¿preparás también? ¿Sabés preparar tragos o te sirven nada más? No, yo sé preparar mojito y después shot, pero tampoco... Tendrás que haber traído para el jurado. Y la próxima traigo, che. Claro, perfecto. ¿El mojito es con menta? ¿El mojito es con menta? Sí, con menta, hielo, ron, todo. Perfecto. Todo, perdón. ¿Y resaca te da, mi amor, te da resaca? Sí. Depende. Si tomo champán caro, no. Si tomo el barato, sí, me pega en la cabeza. ¿Y si te mandás sidra, te gusta la Duc de Saint-Rémy? No, eso no es. No. Un champán Duc de Saint-Rémy, señor. Champán. Yo tomado. ¿Ananá Fizz no te gusta? Don Periñón me gusta, el verde, con la lucecita verde. Con la lucecita verde, perfecto. Bueno, es de gustos caros, pero bueno. Bueno, ¿estás leyendo? ¿Te gusta el impresionismo? Porque me decía recién solita. No lees nada. No. ¿García Lorca nunca leíste? No, Marcelo. ¿García Márquez? Yo leo en inglés igual. ¿El amor en los tiempos del cólera? Nada, no leo, Marcelo, no tengo tiempo. Tengo una vida muy ocupada. Perfecto, bueno. ¿Y te gusta la pintura? No, mi hermano es pintor, pero no, yo no me... ¿Quién tu hermano, Alex? No, tengo otro que es pintor de hiperrealismo. Claro. ¿En serio? Y escribe poesías. Él es el inteligente de la familia. ¡Wow! No sabía. ¡Qué bueno! Sí, claro. ¿Cómo se llama tu hermano? Axel Canigia. Axel Canigia. El Alex y el otro Axel. ¡Qué bueno! ¿Qué está laburando de enfermero en el Hospital Rivadavia? No entiendo. ¿Qué haces? ¡No! Es así de anoche. No, como lo veo así, digo, pensé que... No, buen look, pero digo, como lo vi así blanco, perdón, Alex. Perfecto, me encanta. Ya empezás a bardear. No, para nada. No. No, pero perdón, tenemos un nuevo tema de... No, pero está bien, pero es como el otro día, dura 20 segundos. Fíjate, por favor. No. Señores, bueno, es? Ese es el intelectual. Y no tenemos una poesía de él, pero ¿es linda la poesía o es medio en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el medio del pecho de la República Argentina? No, muy bueno. Él, muy bueno. O ¿pinta sea, también? Sí, pinta hiperrealismo. ¿Qué significa el hiperrealismo? Es como hacer una foto. ¿Cómo diferencias el hiperrealismo que pinta tu hermano con lo que escribe, con el realismo mágico que escribe García Márquez? Te digo de García Márquez, no sé nada, pero de mi hermano sí. ¿Cómo es? ¿Y qué querés que te diga? ¿Cómo es el hiperrealismo? ¿Qué significa? Y que pintás algo que se parezca como real, la realidad, que parezca real. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. Marcelo, ¿le puedo dar algo para la resaquita? Sí.
antes de tomar cualquier cosa, dos cucharadas de vaselina líquida o aceite. Y después ¿sí? una cafia en el postre y te, es como te vaselinás el estómago, te lo teflonizás y no te agarra el alcohol ni te agarra borrachera. Vamos, es el mejor remedio para la resaca. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Vamos todavía. Bueno, señores, atención. Un homenaje a mamá, a Mariana Nani. A papá, un homenaje a papá. ¿Cómo a papá si va a ser Mariana Nani? Yo hago de Mariana y mi hermano hace de papá. Perdón, no entiendo. ¿Tu hermano va a bailar hoy? Mi hermano claro. hace de Claudio Canigia. Es libre. Ah, no sabía. Pero apareció antes. No tendría que haber aparecido antes. Yo le dije el enfermero del Hospital Rivadavia. Pobre, claro. No tendría que... Era una sorpresa, pero se la cagué a mi manager. Bueno, perfecto. Señores, bueno, va a ser... Ahí está. Ahí está, muy bien. El hiperimpresionismo. Muy bien, ahí está el pájaro Canigia. Va a bailar su hija haciendo de Mariana Nani. Un homenaje a papá y mamá. Señores, presenta la primera coreografía, Frávega. Llegaron los Blue Days a Frávega hasta el domingo 18 de septiembre. Encontré Frávega los descuentos más grandes de Samsung. Hoy nos traen la nueva heladera Samsung que te ofrece tecnología durable, óptimo rendimiento y trae el modo de enfriamiento rápido para tus bebidas. Llévalo a tan solo 12 cuotas sin interés de 1.708. Acércate a las sucursales o en Frávega.com para buscar las mejores ofertas del Blue Day. En Frávega puedes comprar desde tu celular en las sucursales y en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Siempre. Si viene este ritmo libre, la temática es mi papá es un ídolo. Señores, lo van a hacer Charlotte Canigia, su hermano Alexander Canigia, Leandro Nimo. Vamos a ver qué sale esto. Nos encomendamos al señor. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Notti magiche. Senza frontiere, con il cuore in gola. Notti magiche. Questo! Más allá de lo que diga el jurado de esto,
Es el gol, uno de los goles, no es el gol que más grité, porque grité muchos goles, pero este gol de, del pájaro Caniggia, cuando le da la pelota a Maradona y lo elude y la toca. Terrible. Le pegué un cabezazo a la pared, rompí pared, rompió cabeza, no, fue tremendo ese día. El 1-0 en el Mundial, no, no, maravilloso. Bueno, señor. Y nos estaban bailando. El baile que nos dio Brasil ese día, tremendo, lo que atajó Boico, no, una cosa y basta, por Dios. Ya le pegaban el traste la pelota, fue increíble. Y esa jugada en el final, tremendo, fue bueno. Señores, ahora se lleva cuatro. Impresionante, bueno, bienvenido. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo. Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien? Rencoroso. ¿Cómo? Rencoroso. No entiendo, ¿qué? ¿Rencoroso? ¿Rencoroso por qué? No, rengroso. Ah, rengroso. Ah, perfecto, arriba, señores. Vamos a ver, señores. Vamos a ver el puntaje presentado por Alcatel Idol. Alcatel Idol. Te puedes transformar en el DJ de tu fiesta. Además, es el primer y único smartphone 100% reversible. Incluye la Mix DJ, donde puedes mezclar y remixar tus canciones favoritas de la manera que más te guste. Disfrutar de tus creaciones con sus parlantes frontales. Así como los chicos se convertir en el alma de la fiesta. Solo el Alcatel Idol 3 te acerca a la música de una manera diferente para que vos seas el protagonista. Alcatel Idol 3, una nueva forma de experimentar el sonido. Señores, vamos a ver el puntaje. ¿Y tiene una canción nueva? Sí. Qué bueno. ¿La tenía hecha o la armó ahora estos días? Tengo muchas. Pero... ¿Usted nació en Frankfurt, en Alemania? ¿Puedo hablar todo el tiempo así? Sí. Frankfurt. ¿Habla así o no es normal? Habla así. Habla así de verdad, ¿no? Bueno, vamos a ver, señores. Vamos a ver el puntaje para Charlotte Caniggia, Leandro Nimo. Nada, vamos a ver qué dice el jurado. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, buenas noches, Charlotte, Alexander, Nimo. Bienvenidos a la coach también. Charlotte, antes de la devolución te quería preguntar si seguís con Loan. ¿Sigue siendo tu novio? No, es mi amigo, Ah, ya bajó de categoría. Es mi amigo, ¿no? Sabés que es muy mediático, ¿no? Sabés cómo termina esto. Sí, sí. Tuvo problemas con Matías Ale en su momento. ¿Qué le pasó con Matías Ale? Porque andaba con una chica que andaba con Matías. Digamos, era el tercero en discordia en esa. Lo amenazó a Matías. ¿Sabía, vos? Sí, yo sabía eso. Qué feo, bueno. ¿Sabés que esto termina con él sentado en todos los programas hablando de vos? ¿Y por qué no arranca acá? Tráelo un día, Loan. No, porque no, deja. No. Ahí está Loan. Pinta de laburante tiene, ¿eh? ¿De qué hace Loan? ¿De cantante? No, ¿qué laburan? ¿De qué labura Loan? Cantante, Marcelo, yo te dije. Sí, canta pero... reggaetón. Ah, perfecto. Reggaetonero. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen. Bueno, y Alexander, que lo escuché en algunas notas, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, de Britain. ¿Cómo te va? Estabas muy enojado con el jurado. No. Sí, anduviste bardeando a todos. ¿Cuánto? Yo te vi. No. Sí. ¿Qué dije? Que no sabíamos nada de reggaetón, que Solita era una vieja. No, perdón, pará. ¿En serio que te es una vieja? Muy mal educado, no, muy mal educado. Disculpe, Solita, disculpe. Porque yo vivo en España, entonces vieja no es que es algo malo. ¿Qué sería vieja? Bueno, algo Uruguay, bueno. Me retracto, señora mayor. Bueno, ah, mejor. Sí, claro. Quedó bien. ¿No? Disculpe, Solita. Ahora quedaste bárbaro. Disculpe. No, es increíble. Tremendo. Se va Solita. Bueno, tiró del barco. Ahora tiran cero. Ahora te olvidaste, pero prepárense. Bueno. No diga más nada. Es amigo del de Rombay este. Bueno, chicos, la verdad me confundieron un poco. No sé qué es lo que vi. Nimo, excelente, siempre rompiéndote el alma, pero bueno. El problema eran los hermanitos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿No te gustó? No entendí nada. Ya. Es aeróbico. ¿Aeróbico? No, como que sale airoso dentro del aeróbico, ¿no? Claro. ¿Pero qué quisieron hacer? Eso es lo que no entendí. ¿Y aeróbico? ¿Pero cómo sería aeróbico? ¿Qué es aeróbico? ¿Nunca fueron a una clase de aeróbico ustedes dos? ¿Aeróbico? No, la verdad que no. Sí, el sábado. No nos rete tampoco. No me enojo, pero me pregunto nomás. No, ¿Esto es aeróbico? Te voy a llevar así ves un poco. ¿La coach nos puede explicar un poco más qué es esto? Sí, en realidad era un homenaje al papá. ¿Y dónde estaba el homenaje? Y en toda la pantalla atrás y sus hijos bailando. Y la pelota y el hijo jugando. No, cantaron el tema del mundial, era más que nada eso sí, el tema. Eso lo entendí, Mariela, eso lo entendí. Bueno, ¿y eso qué? Bueno. No sé, la verdad no entendí nada, chicos. Casi lo perdemos a Alexander allá en el truco. Casi te vas a la pantalla.
Leandro hizo lo que pudo, te agarró la cabeza, te tiró para afuera. Sí. Fue bastante raro. Creo que Charlotte, a mí sabes que me gusta que estés acá en el Bailando, que sos muy simpática, carismática, pero te estás tirando a vaga. No. Te gustaron los elogios, las notas altas, me parece que tenés que ensayar más porque venías avanzando, pero se te ve muy imprecisa en todo lo que vas. Los finales siempre lo hace cualquiera, nunca lo terminás de hacer bien. La verdad, chicos, no me gustó nada. Señores, el voto de Ángel es un 2. Lamentablemente un 2. Recordemos que lo más bajo es el puntaje de Osvaldo Laporte, que tiene 16. ¿Qué dice? ¿Ustedes hablan en inglés? No entiendo. ¿En qué le habla usted? Porque nosotros desde chiquitos que hablamos en inglés, Marcelo. Hasta papá se enoja y dice, basta, ustedes dos pendejos, basta de hablar en inglés. Y es para que no entienda nadie también. ¿Papá le dice así, pendejos, paren de hablar en inglés? Le digo, papá, anda, metete una clase y después hablamos. Castellano ya difícil. No sabía que ese era el diálogo del papá que... Bueno, anda, qué didáctico, ¿no? Pendejo, dejen hablar en inglés. Papá, anda, toma una clase. Señores, hasta acá un 2. Votación de la señora Pampita. Hola, Mariela, Leandro, Alex, bienvenido. Charlotte. Yo creo que es el ritmo en el que más bailaste. Por lo menos la vimos en movimiento casi toda la coreografía. Sí, bajaste mareada de uno de los trucos, puede ser. Hubo ahí como un momento hasta y me voló como 5 minutos en el aire, como para bajar normal. Claro. Se veía lindo en pantalla, se veía impresionante. Se veía lindo. Sí, se veía lindo. Bueno, más allá de que a todos nos emociona escuchar esta canción y recordar ese mundial, todo el afecto que le tenemos a tu papá y el agradecimiento por, bueno, todos los buenos momentos que nos hizo vivir, me parece que le faltó prolijidad. También en el truco de Alex, él estuvo ahí titubeando, nos pusimos nerviosos. Yo sé que estás bailando lo mejor que podés, lo sé. Sí. No sé si es falta de ensayo, no sé, decime vos. Y yo bailarina no soy, no sé, yo no me dedico a esto, ni tampoco quiero ser bailarina. Tipo, yo hago este concurso porque me gusta. Me gusta estar acá, me cae bien Tinelli, ustedes también, y trato de hacer lo que puedo. No sé. Sí, por eso también es difícil evaluarte, porque yo no sé si va a poder crecer mucho más en el baile. Tal vez va a estar sentenciada siempre, pero la gente la quiere mucho. ¿Quién dice? ¿Cuántos participantes que no bailaban terminaron ganando el concurso? Un montón. Así que acá no es un concurso específicamente de baile, sino también de carisma. Y eso tenés de sobra. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Señores, el voto de Pampita es un 7. Hasta acá 9 puntos, Flojardi. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Charlotte, Alex, ¿cómo va? Los grosos, ¿todo bien? Querido Leandro Nimo y al coach Mariela, un placer saludarlos a los cuatro. Chicos, ¿ustedes no les han enseñado secretos en reunión, aunque sean en inglés? ¿Es mala educación? Si hablan en inglés, tienen que respetar al jurado, al señor Tinelli, mi amor. ¿Qué le decías a tu hermano? ¿Se puede ya ver? Nada. Pues. Que tenía tenía la peluca corrida, le dije. Ah, bueno. Muy bien, me muero. Bueno, chicos, ¿qué vi? Una coreo, me encantó el homenaje. Por supuesto que la canción es muy emotiva. Hay un golpe emocional importante. Se trabaja con la nostalgia, con la emotividad. Está la bandera argentina en el final. Está su papá, que es lo más guapo que vi hace años. El pájaro Canilla es lo más. Qué hombre guapo, siempre fue moderno, divino. Y bueno, la emotividad de ese mundial. Pero me faltó, me parece que te perjudican las zapatillas. Yo no te vi bien, te vi como imprecisa y siempre fuera de tiempo, una coreo intermitente. Empezó Nimo con todas esas vueltas en el aire. Después se sabe que tenés mucho ángel, mucho carisma, pero estoy viendo que en la pista estás empezando a rendir menos. Cosa que no, es al revés, amor mío. Este es el momento que empiezan las mesetitas. Las mesetitas, en vez de ser para abajo, tienen que ser para arriba, para que exploten. Porque tenés un carisma, sos deslumbrante, sos graciosa. Tenés una forma de humor diferente, igual que tu hermano, pero tu hermano no participa. Por lo tanto, a ponerle toda la fuerza para mejorar, ¿ok? No me gustó demasiado. Me gustó el homenaje a tu padre, eso sí, pero después flojeli. Señores, ahí está el voto de la señora Moria Casán, es un 6. 15 puntos hasta acá, viene muy flojo. Votación de la señora Soledad Silveira, solita.
Muy buenas noches a los cuatro. Mariela, al final, ¿qué es lo que bailaron? ¿Aeróbico? En realidad es una coreografía bastante aeróbica porque como me pedían que baile mucho y que no camine, traté de no arriesgarla técnicamente con movimientos aeróbicos, me parece que zafa más. Ah, ok. Me encantó el homenaje. Ya lo dijo mi señora al principio. Ese Mundial del 90 fue histórico, todos lo tenemos muy presente. Me parece que homenajear a tu viejo fue muy buena idea. Supongo que es tuya la idea. Sí, mía, sí. Muy bien. Escuchá, ¿y por qué cantaste vos en vez de no dejar ese dúo maravilloso italiano que canta un estate? Si canté solita, ¿no me escuchaste? ¿Pero por qué cantaste vos y no respetaste quien cantó la canción en el Mundial del 90? Porque es un hombre, ¿qué voy a saber? No, es un dúo, son dos, es lo mismo que hicieron vos y Alexander. Mirá. ¡A maravilla de tema! Una lástima haber cantado, amor. Tendrías que haberte dedicado más al baile. Pero la mía es mejor, solita. Bueno, el voto es secreto, señor. Ahí está el voto secreto de la señora Soledad Silveira. Hasta acá 15 puntos, muy bajo de votación del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes. Bueno, a mí me gusta este grupo. Me gusta Yabón porque es carismática, es divertida. Y pensaba, ¿cuánto más le podemos exigir? ¿Cuánto más va a evolucionar? O sea, me encantó que homenajeen al papá. Digo, no sé cuánto más ensayo lo puede meter para que esto sea diferente. O sea que voy a apostar a este dúo de hermanitos. Nimo, estuviste muy bien. Así que bueno, chicos, no estuvo tan desastroso para mí. ¡Vamos! Señores, el voto de Marcelo son 5-20 puntos. Están en la parte de abajo. Es el segundo puntaje más bajo en este ritmo. Nada, a meterle. No te confíes en el carisma, como dicen. Vamos, a meterle. Y yo le meto, pero milagros no puedo hacer tampoco, Marcelo. Está bien. Bueno, hay que por ahí ensayar más. Y pero a mí no se me da bien el baile. No, pues justo este es un certamen de baile. Yo digo para que trabajen un poco más. Si son 2 horas, hagan 4, 6, 8. Bueno, voy a hacer 8, Marcelo, escúchame. A ver si mejoro un poco. Bueno, me encanta. Bueno, y preparemos bien el tema para la próxima para que sea un tema fuerte. Me gustaría. ¿Cuánto dura? A usted. ¿Le gusta mi música o no? El anterior me pareció muy malo. ¿Muy malo? Muy malo, no, pero por ahí mejora en este. Vamos a hacer una cosa. De micrófono, por favor. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Usted arranca a cantarlo y yo veo que es muy malo, lo corto ahí. A ver. Señores, va a cantar. ¿Quiere que cante? No sé, no dice que tiene un tema nuevo. Claro, nuevo. Bum, bum. Pero mire cómo estoy, un desastre. ¿Y cómo sería para cantar? Mirá mi pelo, mirá. ¿Quiere prepararse bien para otra vez? ¿Cómo voy a cantar así el reggaetón? No, es reggaetón. ¿Qué le parece? Mírame. Está perfecto, Alexander. No sé, como quiera, qué sé yo, no parezco sé. Parezco un raro. ¿No le gusta así, entonces? Está como el papá. No sé, como quiera. ¿Quiere prepararlo para la próxima? La próxima. Muy bien, señores. Lo espero para la próxima, por favor. No, el anterior me pareció muy malo, pero bueno, no. Por ahí este es muy bueno. Bueno, perfecto, señores. Gracias, Charlotte. Gracias, muchas gracias, gracias, maestro. Gracias, lindo el homenaje. ¿Cómo no va a cantar? Lindo el homenaje a papá. No sé si bailaron bien, el jurado dijo que bailaron muy mal, pero lindo el homenaje a papá. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche presentada por Pola Cream. Pola Cream. La primavera y querés recibirla con todo. Dale, vine y color a tu casa con membranas, frentes y muros de Pola Cream. Dale, porque vamos. Con Pola Cream no estás pintando solo una pared, estás protegiéndola de filtraciones y humedad. Cuando ves una mancha de humedad en la pared, es porque viene de afuera hacia adentro. Por eso. Te recomendamos lo nuevo, lo último y lo mejor. Pola Green, frentes y muros. Y el lunes seguimos pintando las escolleras después del temporal en Mar del Plata. Muy bien, Cristian, ese trabajo han hecho. Bravo. Muy bien, Cristian, la gente de Pola Green. Estamos pintando la escollera de Mar del Plata por el tremendo temporal, viento de casi 160 kilómetros por hora. Es muy bien, la pintura se mantiene perfecta. Te olvídate, tiren 300 kilómetros por hora que no lo toca la Pola Crema. Vamos, bien. Pola Crema. Se vamos todavía, señores. Se viene la segunda pareja. Muero por ver este ritmo libre. Acá, abogada, cantante y la movida tropical. Viene de una semana muy polémica porque alguno dice que amenazó con renunciar, ella que no. Pero bueno, vamos a ver, está teniendo una relación tensa con su compañero Fernando Bertona, que hoy justo ayer vi en un sitio en ciudad.com unas fotos que hizo hot
con Ailén Bechara. Mirá. Vuelve con Ailén Bechara. ¿Volvió? Vamos a ver, señoras y señores. Además, Ernestina Pai, que se fue furiosa con ella de este certamen. Sí, señores, representan al Centro Rincón de Sueños de Corrientes. Fuerte aplauso para presentarlo, señor Fernando Bertona y a la doctora Fernanda Herrera, la abogada. ¡Oh! Parece salida de un castillo, no sé, de Disney. Terrible. Estoy, digamos, con el look para... Chicos, está hablando la doctora Hot. Rapunzel. ¿Sí? ¿Le gusta? Está bonito, ¿verdad? Este peinado. Muy lindo. Te digo, es tremendo. Mirá, muy bien. Ahí el fanático también es tremendo. Siempre presente, Gastoncito. Gracias. Vamos, Fer, gracias. ¿Qué va a hacer, doctora? ¿Qué va a hacer, doctora, hoy? ¿Qué es esto? ¿No damos una vueltita en el carrito, querés? Qué lindo. Puede dar usted después de dar una vueltita en el carrito. Qué lindo. Bueno, muy linda está. Qué bien que la han luqueado. Muy bien. Muy lindo, sí. Solcito para Gino Lozano, como siempre, presente. Así que muy contenta de este look. Me encanta. Y Fer también. Se fue enojada Ernestina Páez con ustedes. ¿Sabía? Hemos hablado acá porque dejamos en claro con Ernestina que ella no sabía de la existencia de otros colegas en el estudio y a raíz de ese tema que ella desconocía, bueno, se suscitó ahí ese conflicto, esa confrontación. No, pero doctora, pero en realidad estaba enojada porque el jurado la salvó a usted. Ah, a partir de la salvación. A partir de eso ella se enojó, dijo que era injusto que nosotros la hayamos salvado. Bueno, es un tema que deberá dirigirse hacia ustedes, hacia el jurado, el honorable juzgado, no hacia mi persona, porque pero ella obviamente piensa que es mejor que usted. ¿Cómo? Ella piensa que es mejor que usted, que bueno, que es un mejor. Tema, bueno, no sé, es un tema de cada uno lo que piensen. Yo sé lo que hice y estoy más que conforme de estar acá y muy contenta, feliz. Qué lindo. ¿Sabe qué me pasa a mí algo? Me gusta escucharla. Me gusta tirarle un tema para que usted se explaye. La verdad que me gusta porque me gusta escucharla. Es como una canción de cuna, así como que viene y dice, mire, la verdad, son diferentes posiciones. Me encanta, me encanta. ¿Usted está con, no pensó en renunciar o sí? No, no, para nada. Fue un tema que lo hemos explicado y se lo transmití a todo mi equipo, a mi coach, después a Fernando. Pero se ha... Háblame más, hábleme más. ¿Con respecto a qué, Marcelo? ¿Con respecto a qué tema? De la... A la vida. De la vida, bueno, yo les quiero decir que mi página es fernandaherrera.com. No, porque existen muchas páginas, Marcelo, que no son, que no existen. Es genial. Y está Joel, que es mi operador, que lleva adelante mi página. Así que quiero destacar su labor también en esta página. ¿El Twitter lo lleva adelante él también? Los dos, en forma simultánea. Yo ya me perdí, no sé ni cuál es su Twitter, doctora. Fer Herrera Baila, ese es el Twitter, y la página fernandaherrera.com. Esa es la real. Muy bien, muy bien. Muchas, Marcelo, pero no son reales, no pertenecen a mi persona. Muy bien. ¿Y usted está enojado con la doctora Hot? Me dije, todo el mundo decía que usted estaba muy enojado con la doctora Hot. ¿Usted sabe que está enojado con usted, no? Nunca nos enojamos, Marcelo, para nada. Le quita protagonismo. ¿Usted estaba enojado? No, 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 solo molesto y... ¿Molesto por qué? Porque no sabía si iba a seguir trabajando. ¿Está confirmando que sí o no? No, sí. Sí, 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 obviamente que se lo he transmitido a nuestra coach, a Majo, en su momento. Cuando entablamos la comunicación, yo le transmití el hecho que íbamos a continuar y que solamente teníamos que ponernos de acuerdo en cuanto a la disponibilidad de los horarios. Es una poeta. Perfecto, está perfecto. Ahora está más tranquilo usted. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Perfecto. Vi una foto con Ailén Bechara otra vez. ¿Volvieron? No, 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 fue una campaña. Sí, pero bien, lo vi contento a usted. Ella también dijo, ¿dónde hubo fuego? Ah, no, no sé lo que dijo. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas queda, como diciendo, mire, mira, ahí están los dos. Tremendo. Además, ella... Se incendió el bosque. Nada, tremendo, ¿no? Sí, está bueno, salieron lindas las fotos. ¿Y le gustaría volver con Ailén? No, en este momento no. ¿Por qué? ¿Y en otro momento? No sé, pero en este no, está todo bien. ¿Está en pareja usted? No, no, ella dijo que quería estar sola, está bien. Como dolido con eso, ¿no? No, no, está bien. Eso... Si ella un día dijo, por ahí llega a decir, la verdad no quiero estar más sola, ahora tengo que estar con alguien, ¿usted está? No sé. No, no, a ver, señores. Bueno, ¿cómo? Llegado el momento, Marcelo. Dele un consejo usted.
llegado el momento, fluyen, los sentimientos fluyen y el amor también. Así que llegado el momento, fluyen, fluyen. Se tiene que sentir. Bueno, qué lindo. Bueno, señores, acá me pregunta, claro, todos quieren saber cómo es un día en su vida. ¿Usted qué hace? Se levanta muy temprano, doctora, ¿no? Sí, Marce, me levanto a las 6 de la mañana para poder ir al gimnasio todos los días. ¿Todos los días va al gimnasio? Sí, todos los días. Y después me voy, bueno, en el horario judicial hasta las 14 horas para poder desarrollar mi actividad, mi labor. ¿Y después? Y después continúo con mi vida, o sea, hago las cosas de rutina que hago siempre y también estoy dispuesta a ensayar cuando arreglamos los horarios con nuestra coach a la tarde. ¿Y a qué hora se ve con su pareja? En realidad nos vemos en distintos horarios, pero está presente siempre conmigo, sí. Qué lindo, bueno. Señores, bueno. Señores, atención. Bueno, va a bailar. ¿Qué es esto que vamos a ver ahora? Porque yo veo acá, la temática es ven a bailar. ¿Qué es esto? Es un tema que lo hemos cantado, lo hemos preparado para hoy también. Qué bueno. Es un tema muy lindo de J-Lo. Así que es precioso, espero que lo disfrute. ¿J-Lo es Jennifer López? Jennifer López. ¿Usted la admira, Jennifer López? Me gusta mucho, sí. Me encanta. Tiene un look. Bueno, bueno. ¿Y por qué está inspirado? Cuénteme algo, la temática. En realidad fue la idea de nuestra coach, que ya lo tenía imaginado hace muchos, pero muchos meses. Así que nada, lo plasmó en esta coreografía. Pero qué bueno, bueno, señores, atención, me encanta, ¿no? Te hablo un rato es como más. Algo épico, así, no sé, me parece muy lindo, atención. Bueno, señores, atención, se viene la segunda pareja de esta noche. Va a bailar la doctora Jot y Fernando Bertona, presentados por Personal. Personal. Con tu Personal prepago tenés 100 pesos de regalo cualquier día con tu recarga de 50 pesos. Y en cualquier momento puedes hacerlo mientras mirás a alguna pareja bailando. Qué lindo. Además, acordate que con tus recargas tenés llamadas ilimitadas a todo el país. Hagamos que todo suceda con Personal. Personal. Personal presenta a la doctora Jot en este ritmo libre. Fernando Bertona, música maestro. ¡Vamos! A ver. Let me introduce you to my party people in the club.
impresionante, te digo. Me veía. No, 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 no. Te juro, estaba viendo un show de Jennifer López en Miami. Sí. Una cosa tremenda. Durmiendo. Qué bueno. Y cantó ella, no era Jennifer. Yo en un momento me dije, Jennifer. Ah, cantó. Sí, también bueno. Cantamos. Qué bueno. Sí, lo escuchamos recién. Señores, bueno, vamos a ver. Impresionante. Muy bien. Señores, vamos a ver el puntaje. Presentado por Carrefour. ¿Todavía no fuiste a Carrefour? Piden 10 en la tribuna. Bueno, esperen un minuto, chicos. Fue muy bueno, pero esperen. ¿Todavía no fuiste a Carrefour? No te preocupes. Te quedan sábado y domingo para aprovechar estos descuentos en hipermercados. Se escucha. 20% de descuento más 3 cuotas sin interés en todas las pinturas. Automotor y herramientas. Por ejemplo, la cortadora de césped la tenés en cuotas de 1.329 pesos. Y además puedes elegir la promoción ideal para vos. 30% de descuento, 18 cuotas sin interés en motos, colchones y somier. Ya sabés dónde tenés que ir si querés seguir ahorrando siempre a Carrefour. Carrefour presenta el puntaje. Vamos a ver con un bailarín, con Lautaro. Muy bien, con Fernando Bertone, con la abogada Hot. Este tema que en un momento no, estábamos en un show en Las Vegas de Jennifer López. ¿Eh? Sí. Señores, votación del señor Ángel de Brito. Hola, doctora, a los bailarines también, buenas noches, a la coach. Doctora, ¿esto fue idea suya, de la coach, en conjunto? En realidad es la coach, Ángel. La coach, porque usted tiene un repertorio latino, le gusta Thalía, Jennifer López. Sí, pero en esta ocasión lo eligió la coach, sí. La culpable es la coach, entonces. La culpable soy yo. ¿Y por qué le elegiste esto? Porque ella canta latino, me parecía que este era un tema que podía pegar. ¿Acertó? Estuvo como raro, es una noche bastante confusa la de hoy. La parte del carrito no entendí, cuando la llevaban tipo reina en la primavera a pasear. ¿Qué era eso? Fue el ingreso a la pista. ¿Eso lo hizo Jennifer López también? Eso no, fue diferente, no fue lo mismo. Ah, eso lo agregué. Ángel, sí. Es de otra apuesta, sí. Es otra apuesta. Tendrías que bailar un poco más, Fernanda. Yo sé que tu sueño era ser famosa, cantar, bailar. Te veo siempre como parecido bailar. Tenés el desfile incorporado en todas las coreos. Y veo como que los pasos se van repitiendo semana a semana. Es como que veo siempre el mismo ritmo. Igual fue tan bizarro que no sé si ponerte un 0 o un 10. Estoy en la duda de si fue excelente o si fue horrible. La gente quiere 10. Pero No, diga lo que usted le parezca. No. La verdad que no puedo, chicos. No me gustó nada. ¿No le gustó nada, Ángel? ¿Se trabó el 1? No, 0. ¿Cómo se trabó el 1? ¿Pero a tan malo? No le gustó nada. 0, pero estuvo acá, estuvo el carrito. Bueno, señores. ¿El carrito? Señor. Bueno, señores, 0. La verdad, arranca con un 0. No sé, pasó el carrito, por lo menos para las dos rueditas del carrito, un. Bueno, señores, votación de la señora Pampita. A ver cómo lo vio. Hola, Fernanda. Fernando. ¿Cómo se llama nuestro invitado? Lautaro. Hola, Lautaro, Majo. Ay, qué difícil. Primero quiero decir que me cae muy bien la doctora. Pero muy bien, me encanta cómo vive todo con tanta alegría. Siempre da la sensación de que está muy feliz de estar participando, que lo disfruta. Nunca la vemos quejarse ni cansada, a pesar de que tiene otro trabajo. Viene con una sonrisa, le contesta bien a todos los jurados, digamos lo que digamos. Sí, me gusta su aura, su energía. Y eso lo transmite, por eso fue un boom desde que apareció. Ay, muchas gracias, Pampita. Tengo un pedido que me hace la gente cuando me encuentra en la calle, que es que vuelva a cantar la canción del primer día. ¡Ay, sí! Pero me lo dicen mucho, me dicen, pedile a la doctora que lo cante de vuelta. Es verdad, Marcelo, me lo dicen. Me lo piden siempre. Es más, si lo iba a decir. Es verdad. Solamente pienso en ti. ¡Wow! ¡Qué lo que te pasa, que no quiero! ¡Sí, ahí lo pide! ¡Amor! ¡Sabor! Pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti. ¡Vamos! Y yo de ti. ¡Hiperrealismo! Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme de ti y yo de ti. La podría invitar Pampita al barco con sus amigas. Que lo cate cuando se case.
voy a invitar, la voy a invitar, bueno, con esa buena onda que tiene, por supuesto. Ay, que sí. Vi repetir el mismo paso muchas veces. Como que me parece que ella puede bailar más. Perdón, un minutito, porque acaba de ver algo que es tremendo. Caro le tira un seno diciendo, me parece que ella puede bailar más. Y usted, la coach, hace como... Le digo que, salvo que sea un sketch, diga menos, reímos todos. La verdad pensé que ahora digo, le tiró un seno para que usted diga, sí, obvio. Y usted hace... Vi mal o por ahí hizo así, quería decir sí. No, con todo cariño, ella no, le cuesta. ¿Ella qué? Le cuesta mucho. Ah, o sea, no la tratamos, ve. Tratamos de ponerle cosas. Carritos, que ella cosas. Le cuesten, o sea, que le sean fáciles. Claro. Yo también, yo le digo una cosa en defensa de ella. Yo si viniera a participar, a mí llévame el carrito todo el día. O sea, no puedo bailar. La moto eléctrica trae. Bueno. Después me pasó, me costó un poco como el vestuario con la coreo. No lo entendían, no lo podía pegar, como... Claro, eran como, no sé, una película de Egipto, pero... Faltó la túnica. Faltaban las plagas. Era libre. No. Faltó la túnica, ¿verdad, Pamita? Libre expresión, está bien. De todas maneras fue divertido, nos estuvo entretenidos todo el tiempo. No parábamos de mirar, nos reímos mucho. Esa actitud y esa energía se valora siempre, por supuesto. Qué bueno. Y bueno, voy a ver qué pongo. Señores, va a ver qué pone, claro. Atención, el voto de Pampita hasta acá es un 0 de Ángel, el voto es un 7. 7 puntos hasta acá. Votación de la persona que más se rió en este baile, no paró en todo, lo sé, 2 minutos y medio riéndose, casi se dobla en la silla. Votación de la señora Moria Casal. Estaba feliz. Bueno, bienvenidos a la pista, querida Fernanda, querido Fernando, Lautaro, un placer, y Majo, mucho más placer. Bueno, yo creo que esta doctora supera los 5 minutos de fama de Andy Warhol. Los artistas plásticos, yo creo que si existiera un Fellini, un Dalí, toda la gente top, esto es arte pop. Wow. Esto es desintegrador, esto es fragmentación del arte. Esto va más allá, esto da la vuelta. Esto no se puede explicar, porque ni siquiera es bizarro, tampoco es kitsch. Lo kitsch es la cultura, vio, la apoteosis del mal gusto, que es un refinamiento, que es un arte. Esto supera lo kitsch y lo bizarro. Me hicieron reír sin parar y no hay nada más sanador que la risa. Por lo tanto, me brindaron un show. Esto se llama Showmatch y se llama Bailando por un Sueño. Yo me reí, la disfruté. ¿Y saben lo que voy a hacer, Marcelo? Usted me tiene que pagar un lifting. ¿Me va a dar un voucher? ¿Vio que hay gente que va por voucher a supermercado? A mí me paga un lifting de tanto reírme. Me voy a poner de pie porque este es arte fragmentado. ¡Oh, señores! ¡Oh! ¡El voto de Moria es un 10! ¡Tremendo! 10, señores. 17. Impresionante. ¡Vamos, doctora! Y Marcelo Polino le hace como diciendo muy bien, o sea que aparentemente picó por ese lado. Votación de la señora Soledad Silveira, que está muy seria. Hola, Solita, ¿cómo estás? Muy buenas noches a los cuatro. Bueno, la verdad, faltó para el baile. Me desorientó el carrito de Ben-Hur. No sé por qué quisiste trabajar con el comienzo del cristianismo. Era una onda como romana, como para darle un toque de color. Romano, Para darle un toque de color al show. Me parecía como una apuesta más. Claro, pero los chicos de gladiadores no tienen nada, ¿no? Son como caballos. Son como caballos. Ah, claro. Los caballos. Porque estos los caballos de carro. Claro, a los veía como gladiadores, ¿no? Y porque vi el carro este que se... No, esto era por los caballos. Claro, son caballos. Es el Negroni, Marcelo. Por eso lo... Son los pony locos. Claro. El escribano no entiende nada. Claro. Bueno, Solita. Bueno, salud. Falta. Hay que ponerle un poco más. Es verdad lo que dice mi compañera del jurado. Los pasos se repiten y son muy divertidas. Tenés una... A mí también me divierte que hables. Habla más. Señores, ahí está el voto secreto de Solita. Que lo vamos a conocer el día lunes o el martes. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. ¡Qué buena onda para un viernes! La verdad que era lo que necesitaba. ¡Vamos, doctora!
era el comienzo grecorromano, era el carnaval de Gualeguaychú, era el pony loco, era una combinación genial, chicos. No lo hice en todo el año, me voy a poner de pie para colocar mi primer... ¡No, no! Yes. ¿Quién le pone a Marcelo Polini y mete 27 puntos? No, 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 esto es increíble. No, 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 es, no, no, es una cosa increíble esto. Productor enmascarado, ¿a usted le gustó esta coreografía? La verdad, dígame sinceramente, ¿usted es un sí o no? ¿Le pareció muy malo o muy bueno? No, no me gustó. Nada. No la entendí. No la entendió. Bueno. Bueno, felicitaciones, 27 puntos. Gracias, muchísimas gracias. Me divertí, la pasé muy bien. Así que, productor enmascarado, por favor, conciliemos. Pero no, no se quede con eso, le acaban de poner 2-10. Sí, estoy muy feliz, gracias, Marce. No, te digo que no sé, ¿se repitió en alguna oportunidad esta situación? Nunca, ¿cuánto? Es el primer 10 del año. Ah, bueno. Mire, doctora, lo tiene usted. Cuídelo, tremendo. Doctora, cuídelo. Bueno, vamos a trabajar para cuidarlo. Bueno, felicitaciones, doctora. Gracias, Marce. Un besito, que voy a estar en M21, que voy a ir a cantar, y a Michelle Lucy por los zapatitos. Perdón, ¿dónde va a estar la doctora? Y a nuestro sueño, Marcelo de Corrientes, a toda la gente, a todo el equipo que ayuda a los chiquititos y a su directora. ¿Y dónde va a estar cantando, doctora? En M21, en La Matanza, que me invitaron. Bueno, ¿cuándo estamos para irnos? ¿Por ahí hacemos una escapadita a La Matanza este fin de semana? Este fin de semana vamos a estar ahí cantando estos temas. Bueno, gracias, doctora. Muchas gracias, gracias. Gracias, Fer, gracias, maestra. Señores, se va la abogada con tremendo. Vende 27 puntos, pero tremendo, increíble. Y eso que se pasó en carrito todo el tiempo. Se viene la tercera pareja de esta noche, presentada por Piero Sportivo. El último lanzamiento de Piero es un colchón diseñado especialmente para deportistas con espuma de alta densidad. Soporte sonificado, tecnología Fresh Comfort y toda la evolución tecnológica que potencia tu descanso, porque dormir bien también es entrenar. Entra en piero.com.ar, encontrá tu local más cercano y prueba el nuevo Piero Sportivo en las mejores colchonerías y en las casas de artículos del hogar más importante del país. Piero es el mejor colchón. Piero presenta, señores, está viniendo. Son las chicas que vienen a verlo a Salomón, es tremendo, perdón. Perdón, qué lindo, qué lindo. Las chicas, hoy es viernes. Es el target. Primero, atención. ¿Cómo está? Bueno, ante todo, bienvenida. Me dijeron que iba a venir una chica que no, muere por Salomón. ¿Cómo es tu nombre? Marilú. Marilú, perfecto. Marilú, y nada, ¿sos de acá de esta zona? Sí, yo soy de Liniers. Y lo conocí a Salo. Ah, a Salo se conocieron en el boliche con Salomone, qué lindo. Nos conocimos en New York City en el año 91. Ah, hace tiempo que estuvieron... Después dije, llévame a casa. Me dijo, no, pasemos un poco por Pinar de Rocha, que tengo amigos. Ah, y la llevó a Pinar también. Sí, y nos quedamos bailando ahí y me dijo, ¿sabés que el jueves hacemos un casting para las chicas Tinelli? ¿Y quedó usted? No, no quedé. Me vino a buscar en un Mazda que tenía, verde. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué trabaja ahora? ¿Es bailarín? Yo soy contadora. Ah, contadora. ¿Y baila siempre? No, contadora de chisme del barrio. Todo, todo. ¿Soltera? Solterísima y con apuro. Ah, bueno, qué lindo. Y recuerdo cuando bailábamos... Que a Salo le gustaba mucho Donna Summer. Ah, qué lindo. Y me decía, haceme la Donna Summer. Ah, ¿y usted le hacía la Donna Summer? Bailábamos juntos. Qué lindo, ¿y usted le hacía la Donna Summer? Y ahora que sé que falta pareja, me gustaría ver si podemos bailar con Salo. Perfecto. ¿Y siempre tuvo así este cuerpo tan exuberante? No, antes era más flaca. Ahora estoy a 2 kilos, que me ayude Greenpeace. Ah, perfecto, pero me encanta. Pero es muy linda igual. Bueno, salúdelo, porque ya viene la última pareja. Qué lindo momento. Y por ahí terminan en Vita esta noche.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, pero ¿por qué no? Qué lindo. Qué lindo momento. Qué lindo momento este encuentro del año 91. Qué lindo. Relájese, Salomone, pero relájese. Pero relájese. Relájese, que es una noche para que la conozca, para que la vea otra. Hágase cargo, Salomone. Señores. Sí. Señores, atención. Mientras que Salomone aprieta de un costado con esta chica. Mira. Pero dele un beso, Salomone, por favor. Salomone, Salomone, pero dele un beso. Señores, mientras tanto, se viene la última pareja, actriz y cantante. Sigue con la polémica, gira de enredados. En la última gala la rompió bailando reggaetón, pero se enojó con su bailarín y la coach porque le pasó la lengua por la axila sin su consentimiento. Guarda, ¿eh? Vamos a ver qué traen hoy. Representan la asociación Seguir Creciendo de Luque Córdoba. Fuerte el aplauso para presentar al señor Fernando Castro y a la señora Iliana Calabro. Se enojó con el señor porque le pasó la lengua por la axila. ¿Sí, es verdad o no? Sí, no, lo que pasa es que no me puede. Si yo digo que no, es no. ¿No es cierto? Usted había dicho... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se zarpó? ¿Qué pasó? No, pasa que en el momento me pareció que... Nada. ¿Que sumaba pasarle la lengua como si fuera un cucurucho? Sí, me parece. No sé, él le pensó que sumaba, pero bueno... ¿Usted tiene cosquillas? No, yo no la sentí, vos me dijiste, yo no me había dado cuenta. Pero porque... tremendo, lo habló todo el país, no sé, el Tano, tremendo. Ahí. Que el Tano, y justo está, guarda Tano atrás, que está una chica que vino a verlo a Salomone, que es tremendo. Ojo, muy, ojo con muy el Tano, ojo con el... Y con apuro. Pero hoy estoy feliz, hoy estoy feliz. Bueno, primero, medio que me bajoneé. ¿Por qué? Yo digo, quedamos 15, quedamos 15. Y de pronto se viene una tanda, porque... No, van a quedar en este ritmo 14 y se incorporan 5. Pero bueno. Pero y vamos, hay que llegar a fin de año bien. Los tres, mira, ya están. Pero hubo muchas renuncias. Son los preferidos. Después está Peter, que es otro de los favoritos. Viene Liz Italiani, que la quiere todo el mundo. Vienen los ganadores, los campeonísimos del anterior certamen, Anita el Bicho. Falta que me traigan Noelia y Piquín y Cartón Lleno, querido. Vamos, pero usted se tiene que tener fe, se pone más lindo todavía. Perdón, ¿está Coca? Trajo la Coca. Coca, querida, vamos todavía, la mamá, qué lindo, le voy a dar un beso a Coca. No, yo me voy a vos, Coca, querida. Qué lindo verte. No te conocía personalmente. Pero te he visto en todos lados, yo te conocí, además, amiga de los Braverman, es como si fuera de mi familia. Gracias, gracias. Todo el mundo habla bien de vos, qué lindo que la vengas a ver a tu hija. Y esperemos que le vaya bien. Vamos a ver, le vas a dar suerte, muy bien, gracias, Coca, querida, qué lindo. Qué lindo. Gran persona tu mamá, ¿eh? Sí. Es una grande. Aparte, bueno... Lindo que venga, qué lindo, me encanta que veas. Es un día muy especial, un especial. Me dijeron el ritmo libre y desde el primer día lo hablamos en el equipo y consensuamos que quería recordar a mi papá. No, me muero. Lo quiero recordar con alegría, como a él le hubiese gustado. Él no había cosa que más le gustaba en vida que repasaran... sus tapes, sus películas. Así que bueno, me pareció que va a estar feliz para este ritmo libre en donde la gente traje... Ah, porque me mandó una señal, porque viste que yo tengo conexión con mi papá. Y me dijo, digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago la previa? Y me dice, llévale anteojo de Johnny Tolengo al jurado, personalizado. Así que los manda Cala en esa señal. Adelante. Qué lindo, qué lindo. Anteojo de Johnny Tolengo, me muero. Para todo el jurado, lléváselo. Adivina, ¿para quién es este? Para mí para no. Para Pampita. Para Pampita, muy bien, la enamorada. Pero este se le va a romper porque ella rompe corazón. Muy bien, le va a entregar, qué lindo. Un homenaje al maestro Juan Carlos Calabró. Por siempre Juan Carlos Calabró, ¿eh? Qué lindo. Va, ahí están los... Anteojo de Johnny Tolengo, muy lindo. Mire para Polino. Ah, bueno. Mire que de Dark lo que le dan a usted, ¿verdad? Le queda muy bien, Marce, ¿eh? A Pampita le quedan bárbaros. Mirá, a la Juan, a Solita, muy lindo. ¿Y Ángel cuál tiene? Hace la selfie. Muy bueno. Está bueno, ¿eh? Bueno, geniales los anteojos. Muy lindo. Maravilloso, maravilloso. Qué lindo, mená. Bueno, lo de Ángel.
Para el Tano también, anteojos de Johnny Tolengo. Salomones. Qué lindo, qué lindo, muy lindo. Hermoso, hermoso. Qué lindo, qué hermoso recuerdo. ¿Cómo? Marcelo, hay uno para Marcelo, este es re útil. A ver, es re útil. A ver, uno para mí. Permite que vayan invitados, vos te vas a lo de San Lorenzo con este y no te juna nadie. Qué bueno que está. Mirá. Mirá. Parece esta calaca. Pero para ir a la cancha está buenísimo esto. Perfecto. ¿Quién se va a dar cuenta? Ahí tenemos, bueno, el policía que es de Brito porque sabe el prontuario de todos y nos manda en cara. Después la WAN que tiene como un GPS emocional. Te dice, estás bien, esta está embarazada, esta está... ¿Qué le pasa, mamita? ¿Querés llorar, llorar? Y la Soledad porque es recopada. Ella ve todo lindo, todo bien. Y este porque a veces uno está en el cielo, que toca el cielo con la mano y este te baja y te manda al infierno con el cero. Así que ahí están todos los, por ahí queda uno. Ah, para Salomone que está con la señora. Perfecto, no sé, ahí anda Salomone. Cuando venga, no sé dónde va Salomone. Cuando ve que lo van a agarrar en esto, dispara. Pero bueno, señores, esto está bueno para putear rivales, ¿entendés? Porque ahora como dirigente claro. No lo puedo hacer, ¿sabes qué? Entro en la calle, anda la... ¿Entendés? No sé, perfecto, bueno. Señora. Vamos a recordar con alegría al Cala. Así que... me encanta, un recuerdo a papá. Y qué lindo que esté Coca también, me encanta. Hermoso recordarlo a uno de los más grandes del humor en la Argentina. Baila la coach, Pago. Paulita García, Paola también. Baila Inea, que lo dejó, se quedó sin famosa y lo invitamos a participar. Está mi coach, Javier Galván, que marcó un momento que ya lo vamos a recordar en este momento. En esta, todos sus personajes, toda la gente. Quiero alegría, quiero esa hinchada que cante. Y hay un montón de murgas acá, están los chiflados de Boedo. Están los auténticos rayados de Lugano. Están los inconscientes de Almagro. Tremendas murgas acá de Capital, ¿eh? Conocidísimas murgas acá. No, esto va a ser grosso, ¿eh? Muy bueno. La de Iliana, mis club de fan. Todos para recordar a Cala con alegría. ¿Te gustó? Oh, qué lindo. Bueno, señor, sí, me encanta. Vamos a ver ahora después, vamos a ver qué dice el jurado. Pero esto ya, un homenaje al maestro, me encanta. A Juan Carlos Calabró. Bueno, gracias. Gracias por permitirme esto. Muy lindo. Señores, acá su hija va a homenajear a papá por siempre, Juan Carlos Calabró. Van a bailar Paola García, que es la coach. Iván Enríquez, que es el bailarín. Señores, atención. Se viene por siempre Juan Carlos Calabró. Presentado por Frávega. Llegó el momento de nuestros amigos de Frávega. Frávega te trae siempre las mejores ofertas. No puedes perderte hasta este fin de un 20% de descuento en productos seleccionados de heladeras, freezers y cocinas. Y 12 cuotas sin interés. Aprovecha lo que es solo hasta este domingo en Frávega. Puedes comprar desde tu celular, las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Se vienen Fernando Castro, Iván Enríquez, Paola García. Eliana Calabró, este homenaje al maestro Juan Carlos Calabró. Todos hoy con los anteojos de Johnny Tolengo. Mirá qué bueno está. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Eliana. Para mí nunca pasa el tiempo. Yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada. Esa pilcha nueva, está super pintón, perfume de primera, zapatos de salón, con semejante facha, tenés todo a favor, anda afilando el hacha, estás en ganas. Oh,
un pelotazo en contra, muy difícil de parar. Es un pelotazo en contra, imposible de bancar. La tristeza no es mi amiga. Canten todos alegría. Mis canciones tienen la verdad. Si cantamos hay felicidad. Ay. Señores, esto es parte de ustedes. 50 años en sus hogares. Hoy se hizo justicia. Emocionante, la verdad que muy emocionante. Qué lindo con tu mamá acá. Las lágrimas de tu mamá son las lágrimas de todos nosotros. Qué lindo recordarlo así. Bueno, queríamos repasar un poco tanta... No se pudo todo, faltó campeones, no me entraba todo. Pero bueno, tantos que han desfilado por su programa, por sus tantos personajes... Por eso que él agradecía, ¿no? Que les abriesen las puertas de su casa para robarles una sonrisa. Y bueno, la verdad que a vos agradecerte, porque de verdad esa foto plasmó un poco un momento maravilloso que compartimos, que vivimos acá. Y queríamos cerrar con eso, porque de corazón es... Se extraña, duele. Hoy fue un día que, acá saben, lloré desde la mañana, que encima estaba Osvaldo pasando su ritmo y me vino y me abrazó. Y bueno, es mucho para mí, muy fuerte, pero me pareció la mejor forma, esto que a él tanto le gustaba, que recordaran a alguien que se fue y dejó esa estela maravillosa. Así que por todos aquellos que partieron y nos dejaron esta estela que nos llena el corazón. Así que gracias. Te quiero, papi. Hermoso, hermoso. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Vengan acá que van a recibir el puntaje. Hermoso momento, ¿eh? Bueno, y a la murga también, que después van a venir acá a bailar un rato acá todos, los chiflados de Boedo, auténticos, rayados de Lugano, inconscientes de Almagro, que han venido de acá también. Bueno, momento muy emotivo en esta noche de viernes. Para cerrar esta semana van a quedar las últimas tres parejas ya para el lunes. Y vamos a ver el puntaje para Ileana Calabró y Fernando Castro en este homenaje muy fuerte para Juan Carlos Calabró. Votación del señor Ángel de Brito. Hola Ileana y a todo el equipo, felicitaciones. La quiero saludar a La Coca, que siempre, tanto La Coca como Calabró fueron muy generosos con todos los periodistas de espectáculos, siempre con buena predisposición, siempre atentos a atender a la prensa. También mandarle un beso a Marina, que debe estar llorando en la casa mientras los ve, porque más allá de la figura enorme que fue para el mundo del espectáculo, conmueve escucharlas a ustedes hablar de un padre tan maravilloso, porque uh-huh. Cada nota que dan es realmente muy emotiva y muy interesante de escucharlas también, porque no siempre se da.
que sea tan enorme en el espectáculo y en la vida también. Es una bendición haber tenido ese papá que tuvimos, como esta mamá, que con su fortaleza nos transmite, ¿no? Es esas pérdidas que bueno, como todos los cabezas de familia que eran omnipresentes como él, con sus amigos, con sus colegas, siempre atentos, siempre pensaba en traerle algunos regalitos, pero yo le había prometido de que él hacía, pero le había prometido que le iba a hacer una exposición que no tuve tiempo porque Dios se lo llevó antes, pero bueno, se la voy a hacer con todas las artesanías que hacía para regalar, para mimar. Creo que todo el medio tiene las fotos que sacaba Juan Carlos de la tele y los platos que pintaba él y los mandaba a las distintas personas que conocía. Siempre muy atento. Y el día que fue el homenaje en el Colón realmente fue tan emocionante como lo que está pasando ahora acá, porque había un silencio increíble. Tuvo una gran despedida tu papá. Ileana, me gustó mucho. Me gusta que lo hayas recordado con alegría. Además, repasar todos los hits, todos sus personajes, de Aníbal a Johnny Tolengo, al Contra, verlo a Gerardo también ahí acompañando a tu padre, fue muy emocionante, pero desde la alegría, y eso me gustó. Si bien no fue perfecto en algunas partes el baile, pero bueno, la emoción te puede traicionar. Tenés tres grandes bailarines que te acompañaron. Me encanta ver a Paola bailar de vuelta. Así que, chicos, no menos que esta nota para ustedes. Señores, 10. Un 10 para Ileana, para Paola, para todo el equipo en este maravilloso homenaje a Juan Carlos Calabró, Hermoso, hermoso. Festejan ahí todas las fanáticas. Hermoso, hermoso homenaje para cerrar una noche de viernes. 10 hasta acá. Votación de la señora Pampita para Ileana y para todo el equipo. Hola, Ileana, chicos. Qué suerte que habló Ángel primero porque me costó recuperarme de la emoción. Creo que todos recordamos cada uno de los temas y nos vamos al pasado, a ese momento exacto, en mi caso de mi infancia, que no me perdía ninguno de los programas. Fue re fuerte porque yo no estuve en el Colón esa noche, así que hoy lo viví distinto. Les agradezco por la idea, me encanta ir al pasado y a los recuerdos y reconocer a un grande como tu papá. Me parece que se lo puede seguir homenajeando mucho tiempo más. Así que bienvenidos todos los homenajes. Bueno, me encantó cómo encararon el tema, la alegría. Los vi bailando, sonriendo, muy emocionados. Distinto a todos los otros bailes que hiciste acá, me parece que esta noche tu corazón estaba ahí más grande que nunca. Felicitaciones. Hermoso. El voto de Pampita, 10 también, señores. 20 puntos para este emocionante homenaje al maestro Juan Carlos Calabró. 20 puntos, 10 de Ángel, 10 de Pampita. Votación de la señora Moria Casán. Hola, querida Ileana, a todo el grupo. Un placer, querida Coca de mi vida, que el domingo estuvo. Siempre nos va a ver a todos. Coca, ay, es, la Coca a ver. Es un, pero Coca es un y ángel. Ya va. Quiere ir a verla de vuelta, Moria. Ay, mi amor, va me a todos dijo, los teatros. Mejor imposible, ¿no dijiste, Coca? Ay, mi amor, pero ¿sabe que Coca, Marcelo, va a todos los teatros? Es una reina, como que va a darnos fuerza, está en camarines, aplaude, es una diosa, una diosa. Bueno, yo tuve la suerte también de trabajar con tu padre. Y en estas cosas de homenajes, trabajé con casi todos y volvemos al pasado y es un placer recordarlos. Sé la emoción, la intensidad, la vibra que hubo y desde la alegría. Estuvo muy bien planteado por la coach. Paola, me imagino vos también, toda la carga emotiva que tendrás con las cosas que te han pasado. Acá hubo mucha emoción, hubo corazón, hubo pierna, hubo cabeza, hubo de todo. Y se notó, traspasaron la pantalla con la emoción. Ligeras imperfecciones que no fueron nada porque tapó toda la emoción. Hubo mucho cambio de vestuario, que también eso requiere de un esfuerzo, ¿no es cierto? Porque la emoción le sumás, el baile le sumás, subirte en un lado, hacer trucos, cambio de vestuario, porque no solamente... La verdad que lo hicieron muy bien, lo resolvieron muy bien. Fue sumamente emotivo y bueno, las personas estas nos sobrevuelan constantemente. Así que el Cala seguirá por siempre y ustedes seguirán brillando. Gracias por brindarnos este show. Me pongo de pie para brindarles mi mejor nota. Señores, 10. 30 puntos. Vení, vamos a sacar una foto con mamá. Vení. Vamos a subir una selfie acá con mi personal. Ponete de un lado acá, de aquel lado, Eliana. Acá, no, quédate ahí, nos ponemos acá.
Señores, 30 puntos. Ahí después le voy a subir al Twitter, @Corbotinelli. Señores, hermoso todo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a invitar, después de la pausa, que venga a bailar acá las murgas que han venido también. Queda el voto de Solita, queda el voto de Marcelo Polino. Se encaminan un voto espectacular hasta acá. Lo más alto en este certamen lo tienen hasta acá María del Cerro y Nico Villalba con 38. Vamos a ver, señores, tienen 30 puntos. Vamos a la pausa. Después de la pausa tendremos aquí el voto de Solita y el voto del señor Marcelo Polino. Noche emocionante. Gracias a los chicos de la tribuna exclusiva y mis amigos de Travel Rock por el apoyo de todos los días. Gracias Perfumerías Pigmento. Gracias Cardanza. Ahí están todos los chicos. Gracias a mí una vez en la cocina y gracias al Estanciero Parrilla, donde comen a Barrete y otra figura. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Con tu personal prepago, tenés 100 pesos de regalo. Cualquier día con tu recarga de 50 pesos. Personal. Señores, acá con todas las murgas en el piso, en una noche hermosa, emocionante y festiva. Mirá, con los chiflados de Boedo, con los auténticos rayados de Lugano, con los inconscientes de Alma. Qué lindas son las murgas, por Dios. Tenemos unas murgas espectaculares en Capitales. Señores, vamos a ver, hasta acá 30 puntos, votación de la señora Soledad Silveira, Solita. Ileana, gracias. Gracias porque fue un momento de mucha emoción, un recuerdo maravilloso. Coca, querida, le están hablando. Te mando un beso enorme por esa familia maravillosa que construyeron con tu marido y tus hijas y todo lo que les dio ese padre. Es como dijiste, Ileana, es un gran privilegio haber tenido un papá así. Y que lo homenajees de esta manera es maravilloso. Paola, una genia, una genia. Corrías por todos lados, hiciste de todo. Gracias, gracias a los bailarines. Un momento maravilloso de la noche. Te quiero, Ileana. Sos un sol. Y papá también fue un placer. Todavía tengo guardadas las fotos que comentaba Ángel. Las fotos que él sacaba en el televisor cuando hicimos Campeones. Tengo montones de fotos. Así que gracias, muchas gracias. Ay, gracias a vos. Lo merecen. Señores, ahí está el voto secreto de Solita. Señores, vamos a la pausa, después de la pausa. Se viene el voto del señor Marcelo Polino. Bailan las murgas aquí. Hay fiesta en este estudio. Después de un hermoso homenaje. Gracias a Mayor Banfoot, gracias Bioverde, gracias Florencia. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, seguimos con más. Yo, señores, acá estamos bailando con las murgas en el estudio. Votación final. 30 puntos hasta acá. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, esta ha sido una noche muy emocionante. Realmente yo quiero mucho a la familia Calabró de toda la vida. Desde el comienzo de mi carrera, una de las primeras notas fue a Juan Carlos en la casa donde Coca me traía una gaseosa y me decía, quédate tranquilo que ahora viene, porque yo iba a entrevistar a una de las primeras estrellas en mi carrera. Paraba en el Hurlingham, ¿se acuerda, Polino? Sí, exacto, todo me acuerdo. Es más, te voy a contar algo. Yo todas las mañanas me acuerdo de tu papá porque tomo mate en el mate que me pintó tu papá. Así que todas las noches, todas las mañanas lo tengo presente a tu papá. Así que bueno, nada, chicos, me encanta que esté Coca, sabes que te quiero un montón. Me gustó mucho el trabajo, porque más allá de la emoción, trabajaron, hicieron muchos cambios, hicieron muchos momentos de la vida de tu papá que es tan rico. Así que, por segunda vez en el año, me voy a poner de pie para poner un 10. ¡10! ¡Y meten el puntaje perfecto el primero del año! ¡Impresionante! ¡40 puntos! ¡Puntaje perfecto! ¡Noche perfecta! Para Ileana Calabró. Para todo su equipo, para Fernando, para Paola, para Iván, para la Coca y para Juan Carlos, el homenajeado. Bueno, agradecida por esa pantalla que nos dio Pame, para todos los chicos de técnica. Hoy los chicos también
a la mañana, los cámaras todos trabajaron con papá y llorábamos juntos. Fue un día muy complicado, pero me di el gusto de hacer este homenaje. Así que agradecerte a vos nuevamente por esta posibilidad. Estoy feliz, feliz porque sé que él debe estar bailando con esta murga, que él era murguero, por eso también agradezco a todos los chicos. Así que gracias por darme esta posibilidad de que quizás esas generaciones que lo disfrutaron hoy hagan ese flashback a momentos de su vida. Así que muchas gracias al jurado. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Pau. Gracias, Se van a quedar bailando en este final con las Mur. No se vayan acá. A Lana, a Gabri, a todo el equipo de maquillaje, a todo el equipo de técnica que estuvieron al pie del cañón en estos ritmos que nos han vuelto locos. Y bueno, y a toda esta casa que siento como mía porque me hace vivir cosas maravillosas. A vos, Marcelo. Gracias, Coca, querida. Un lindo, muy lindo verte acá. Señores, en una noche hermosa nos vamos cantando y bailando con las murgas aquí en el estudio y la música nuestra. Ahí está, nos vamos con la gorrita. Señores, que tengan un lindísimo fin de semana. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Pompita. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polibra. Noche hermosa de viernes. Gracias por acompañarnos. Así nos vamos con la emoción y con la alegría en este viernes. Nos vemos el próximo lunes. Cerramos la ronda de Ritmo Libre. Hay sentencia y el martes una pareja de calzardame. Nada más, gracias. Buen fin de semana para todos. Pásenlo lindo en familia. Nos quedamos con esta imagen. Chao, chao. Hasta el lunes. Chao, 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 chao. Chao.